Como están muy buenas noches, vamos a iniciar el desarrollo de esta segunda sesión de eh, este curso de elaboración de proyectos productivos y planes de negocio en el marco de la innovación y el desarrollo. Como ya habíamos visto la sesión anterior. Eh, Un eh, aspecto importante en este tipo de intervenciones es la generación de eh, la propuesta de eh, mejora o de modificación de la, del proceso productivo orientado a generar un mejor eh, escenario de competitividad principalmente. En esta segunda sesión lo que nos corresponde ver ya es eh, la elaboración de los proyectos eh, productivos, mejor dicho, la elaboración de los proyectos de eh, inversión pública en el segmento productivo. Estos proyectos tienen una característica principal que es el estar centrados en lo que se entiende que es una cadena productiva. Y eso va a significar una serie de condiciones, una serie de características que se tienen que tener en cuenta al momento de elaborar el, el proyecto. Además de eso, cuando hablamos de inversión pública, en proyectos productivos existe ya un esquema hay un formato que la entidad sectorial del Midagri ha establecido y que obligatoriamente se tiene que emplear ese es eh, la FTE de eh, proyectos productivos que es eh, que la vamos a ver el día de hoy bien entonces vamos a iniciar con el desarrollo del curso Eh, brevemente vamos a hacer una referencia al marco normativo. Este está determinado por un conjunto de dispositivos legales que tienen como origen principal el año 2016, año en que se crea nuestro actual sistema de inversión pública, y posteriores documentos que lo van perfeccionando, lo van reglamentando y sobre todo van estableciendo los eh, parámetros a través de los cuales se van a llevar adelante las diferentes inversiones. Una norma importante y que es la que actualmente nos eh, permite a nosotros generar este tipo de inversiones es que en el año 2019 eh, se emite eh, una directiva para que se pueda perfeccionar este tipo de procesos y también la entidad sectorial del Midagri establece cuáles son los parámetros que se deben de tener en cuenta para utilizar esta ficha técnica estándar. Eh, la primera característica de esta ficha es que se va a utilizar para proyectos cuya naturaleza de inversión sea mejoramiento, es decir, el proyecto que tiene que ser para mejorar una unidad productiva. No puede orientarse este tipo de fichas para la creación, recuperación o ampliación si queremos desarrollar un proyecto en ese contexto. Eh, se tendría que tener en cuenta eh, la F6A, ¿no? la, la 6A, la ficha general o la 6B, la simplificada. O perdón, la, la general o la, la 6A, la simplificada. Y además de eso, esta ficha está elaborada para poder generar proyectos cuyo monto tope sea de 675 ITs. Entonces, si el monto tope de inversión sobrepasa ese, ese valor, indica que se debe utilizar también la F6A o la 6B, ¿no? la simplificada o la general. Ahora, eh, que ustedes conozcan y manejen esta ficha tiene ciertas ventajas porque la ficha ya tiene incorporada una serie de parámetros, una serie de de características, eh, que se que les va a servir a ustedes para desarrollar otro tipo de proyectos también. El otro aspecto general que deben de tener claro es que eh, para la inversión pública, de forma general, están establecidos algunos. algunos criterios y algunos aspectos que se tienen que considerar para definir si se va a utilizar la ficha general, la simplificada, la FTE, perfil, perfil simple, perfil reforzado, etc. Generalmente eh, lo que conocemos es que eh, esta determinación de poder emplear uno u otro instrumento depende del monto de inversión. Pero además de eso, también va a depender de la complejidad del proyecto. Si el proyecto es poco complejo y su monto de inversión está por debajo de las 750 UITs, se utilizará la 6A. Si el proyecto es eh, medianamente complejo y su monto de inversión está entre las 750 y, mi y 15 mil UITs, el instrumento de inversión será la 6B. Si el proyecto es de baja complejidad o mediana complejidad, pero su monto de inversión es inferior a las 675 UITs y además también el proyecto es de naturaleza mejoramiento, se si utilizará la FTc, la FTE, ¿no? la ficha técnica estándar. Si el proyecto, por su parte, tiene un monto de inversión que va de las 750 a las 15,000 mil UITs y además es de alta complejidad se empleará un perfil el anexo 9 de invierte p si por el contrario el proyecto tiene un monto de inversión de entre mil uits y mil eh, y además es de alta complejidad se utilizará un perfil generalmente un perfil simple y si el proyecto tiene un monto de inversión superior a las 407 mil UITs pero también es de alta complejidad se utilizará un perfil reforzado siempre que hablamos de perfil simple perfil reforzado la entidad sectorial es la que nos va a indicar las características y eh, qué partes debe de contener ¿Ya? entonces ahí ya le consultan pero se entiende que generalmente los proyectos, de, los proyectos productivos donde hay innovación y desarrollo tendrían que tener un monto de inversión que está alrededor de las 650, 670 UITs. Eventualmente se podría llegar hasta unas 750, 800, 1000 UITs. ¿no? Eso hace que utilicemos o la 6A o en su defecto las, la FTE o en el peor de los casos la, FC, eh, la 6B. Una característica de este tipo de proyectos es que eh, la propuesta, el proyecto, tiene que estar centrada en lo que es una cadena productiva. Ahora, la cadena productiva puede ser de interés para la región, para la provincia, para el distrito, a nivel nacional, etc. Lo importante es que eh, debe de estar enmarcada dentro de una cadena productiva. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes deben de poder describir a todos los agentes que participan en esa cadena productiva. Y además, toda cadena productiva tiene un vinculamiento con el mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que el producto con el, en el cual van a trabajar tiene presencia en el mercado. Hay una demanda. Actualmente se produce y se vende, se produce y se vende. No es autoconsumo, ¿no? porque si es autoconsumo, sostenibilidad del, del propio núcleo familiar, ya no hablamos de cadena productiva. Pues, ¿no? Como es parte de una cadena productiva, el producto se orienta principalmente para lo que es la. Eh, la comercialización. En cuanto a la población objetivo, es decir, a quienes va a estar dirigido este tipo de proyectos, esa población van a ser pequeños y medianos productores que colocan parte o toda su producción en un mercado y que además forman parte de una cadena productiva. Ya. Ahora. Otra característica de esta población objetivo es que con el resultado de esa venta cubren sus costos de producción. Quiere decir que si venden, si, produ si el producir les cuesta 10 mil, sus productos lo van a vender al menos por diez mil 10 o diez 10, mil Con diez mil van a cubrir lo que, han lo que les ha costado producir y todo lo que quede, 10, 100 mil, 100 mil, lo que fuese, va a ser ganancia. ¿Ya? Otro aspecto importante que deben de tener en cuenta es este esquema de elementos que el Estado ha definido que tienen que estar presentes en una actividad productiva para que ésta sea sostenible, para que sea rentable. ¿ya? Y también para que los productores puedan pertenecer a esa cadena productiva en mejores condiciones y como se darán cuenta ustedes ahí nos habla de tres componentes principales no la gestión del proceso productivo dentro de eso va a estar la innovación eh, tecnológica de la producción la conectividad con mercados todo lo que es eh, articulación comercial pasando por lo, las capacitaciones la mejora de las capacidades para negociar precios volúmenes etc y por último, la asociatividad con enfoque de desarrollo territorial. Es decir, que eh, se promueva que las organizaciones se asocien o que los beneficiarios se asocien, pero que esta asociación no sea netamente funcional solo para un proceso de venta o algo así, sino que luego, persiste en el tiempo y se pueda emplear en procesos más complejos. Ya en eh, la clase anterior ya hemos visto que este tipo de proyectos tienen una orientación específica. En el caso de los proyectos productivos, la orientación, es decir, el indicador de brecha hacia... ¿Qué apunta el proyecto? Es hacia capacitar o entrenar a, o brindarle servicio de asistencia técnica a una cantidad de productores agropecuarios. Por lo tanto, eh, el indicador de brecha va a ser un porcentaje de productores que no tienen servicio de asistencia técnica. Este, este enunciado es importante porque se convierte en el objetivo del proyecto. ¿Ya? El objetivo del proyecto va a ser o un porcentaje o una cantidad de productores que tienen asistencia técnica. Es decir, con el proyecto se brinda asistencia técnica eh, a, qué sé yo, 100 productores. Y eso es igual a 0.001%, pero ya estás contribuyendo al cierre de la brecha. Estos son los componentes que se recomienda que estén presentes en los proyectos eh, productivos. El primero, ¿no? se recomienda que haya un componente de asistencia técnica productiva, el acompañamiento personalizado. El otro es la capacitación y entrenamiento a través de eh, una serie de cursos, eventos, talleres que les permita generar o acercarse a nuevos procesos productivos, nuevos esquemas de producción. El tercero es la articulación de mercados, es decir, el acompañamiento y orientación a los productores para que ellos puedan gestionar mejor esa fase final de su proceso de producción, que es la colocación del producto en el mercado. Y finalmente, está un componente de transformación y comercialización que se orienta principalmente a lo que es la transformación primaria de los productos. Eso va a venir a ser, en términos simples, los aspectos más relevantes del proyecto productivo. Ahora, ¿quién va a gestionar y quién va a guiar el desarrollo de este tipo de proyectos? Va a ser una entidad o un órgano llamado unidad productora. La unidad productora viene a ser la dependencia, o puede ser una oficina, una sub subjefatura, una sugerencia, lo que sea. Y es la que va a brindar servicios, en este caso, de desarrollo productivo. ¿Qué tipo de servicios? Asistencia técnica, capacitación, mejora en la comercialización y demás. Ahora, en proyectos productivos, la entidad ya está identificada, es decir, la unidad productora está cabalmente identificada. Si es un gobierno nacional, serán pues las sedes desconcentradas del Ministerio de Agricultura, eh, los organismos públicos adscritos al INIA, llámese, o al Midagri, llámese INIA, SENASA, SERFOR, etc. Si es a nivel regional, la unidad productora va a ser la gerencia o en todo caso la dirección regional agraria. Además, también pueden ser las agencias agrarias. Cualquiera de ellos van a ser comprendidos como, eh, ¿cómo les diría? Van a ser comprendidos como eh, personas que afectan el normal desarrollo de las actividades económicas del país. Y luego tenemos a nivel de gobiernos locales, donde la entidad... Quien va a conducir el proceso van a ser las gerencias de desarrollo económico. Ahora, lo otro que tienen que tener en cuenta es que en el proyecto se van a generar estos tres tipos de procesos: el proceso de capacitación a productores, el proceso de asistencia técnica y el proceso de gestión económica del conocimiento. En el proceso de gestión del conocimiento van a encontrar ustedes todo lo necesario para variar las... El proyecto productivo puede tener acceso a algunos activos también, no todo va a ser para los beneficiarios. Por ejemplo, para... La unidad productora, es decir, para la gerencia, la, la agencia agraria, el INIA quien sea que, que ejecute este tipo de proyectos, se va a contratar personal, ¿no? Personal para poder desarrollar las actividades de capacitación, de entrenamiento. Igualmente, se pueden adquirir una serie de equipos, de kits para la entidad para que pueda desarrollar mejor sus acciones. También se pueden construir módulos demostrativos. Eh, igualmente se pueden adquirir vehículos, motocicletas, laptops, proyectores, todo aquello que permita brindar el servicio de la forma más apropiada. Estos son algunos de los eh, equipos que se pueden adquirir con el proyecto productivo y estos obviamente van a quedar en la entidad, ¿no? La entidad no les va a pasar esto a los beneficiarios porque mmm, no tendrían ellos cómo gestionarlos. En cuanto al esquema de módulos productivos, estos deben de poder brindar atención de capacitación a un máximo de 30 personas. Igualmente, deben de eh, poder, o deben de permitirnos poder comparar los resultados de una situación con proyecto frente a los resultados de una situación sin proyecto. Debería de existir un, un mínimo de un módulo demostrativo por cada localidad, a menos que esta sea muy amplia. Ahí sí. Eh. Ya esto habíamos comentado anteriormente, esta es la estructura de costos de un proyecto productivo. La recomendación técnica es que hagan el esfuerzo de mantenerse lo más cercano posible a esos rangos. No quiere decir que se tengan que obtener obligatoriamente esos rangos, pero sí se tienen que acercar lo suficiente. Y si por alguna razón no es factible acercarse a estos valores porcentuales podrían eh, siempre eh, explicar, sustentar las razones. No se olviden que es el 90% o el valor más aproximado a este para los costos directos del proyecto. Esta es la, la FT, la ficha técnica estándar, que la entidad sectorial Midagri ha considerado que se debe de emplear para este tipo de proyectos. Eh, tiene una, una estructura idéntica a la de la ficha 6A o 6B. Eh, la diferencia, como ya les dije, es que en esta ficha, cuando ustedes descarguen, se van a dar cuenta que hay una serie de valores que ya están predefinidos. En muchos casos, también las causas, eh, los efectos, el problema, ya está establecido. Lo único que ustedes tienen que hacer es orientar hacia qué cadena y algunos datos muy puntuales. Vamos a ver ahora qué tipo de información se tiene que ir incorporando. Eh, en la sección 1, en datos generales, tenemos que colocar el nombre del proyecto. La entidad sectorial también ya ha definido cuál es la estructura de los nombres de los proyectos, ¿no? Siempre empieza la naturaleza. Si vamos a usar la FTE, tiene que ser mejoramiento. Luego viene el servicio, ¿no? En este caso es servicio de apoyo al desarrollo productivo agropecuario. Y de ahí viene la unidad productora. Si es una dirección regional, pondrán pues dirección regional de agricultura agraria de Junín, de Pasco, de Lambayeque. Si es una agencia agraria, colocarán, ¿no? De la agencia agraria eh, XX y demás. Y finalmente la cadena productiva, ¿no? En la cadena productiva de eh, café, de manzanilla, hierbas aromáticas y demás. Y también es importante que en el título ustedes coloquen la ubicación lo más precisa posible. De, por ejemplo, dice ubicado en la localidad de San Pedro de Puntayacu, Distrito de San Ramón, Provincia de Chamayo, Departamento de Junín. Ustedes ya dependiendo de dónde están, ahí modificarán esos datos. En la sección 1.4 van a encontrar ese gráfico donde les pide que alineen la brecha y la institucionalidad, corrigiendo este error. Entonces, ¿qué es lo que van a colocar acá? Acá van a colocar en qué cadena productiva están trabajando, si es de maíz, de tarwi, de habas, lo que fuese. Igualmente, van a indicar qué tipo de proyecto es el que están elaborando o han elaborado. En la sección 2 del diagnóstico eh, vamos a colocar la información que podemos eh, encontrar ¿no? y que nos va a servir luego para establecer eh, los puntos de, eh, de verificación. En la localización del área de estudio tenemos que poner, colocar toda el área eh, que va a estar involucrada con el proyecto. En el área de influencia vamos a indicar todo el área que va a verse afectada directa e indirectamente con el proyecto y en el croquis de ubicación vamos a incorporar mapas indicando las entidades públicas y privadas que están involucradas con el proyecto, su dirección, eh, los tiempos para arribar desde la capital hasta ese punto específico entre los principales. Eh, dos aspectos que van a considerar siempre ustedes es que deben de verificar las características que van a determinar el proyecto y también eh, considerar una buena realización del estudio o de la identificación de peligros en la zona de estudio en la sección tres van a colocar información del diagnóstico de la unidad productora es decir en qué situación la han, la han encontrado, si está ordenado, limpio y demás. Eh, van a colocar primero el nombre de la entidad que está solicitando el proyecto. Eh, luego en 3.2 van a colocar el código de la unidad productora. En 3.3 la localización geográfica. Y eh, en 3.4 ya van a empezar a hacer el diagnóstico de la unidad productora. Entonces, en esta parte, en 3.4, donde dice el diagnóstico de procesos, van a describir los procesos de la unidad productora. ¿Qué procesos? ¿Cuáles son esos tres procesos? Eh, son, en primer lugar, la capacitación a través de los diferentes tipos de eventos, ¿no? Día de campo, taller, curso, charla y demás. El segundo proceso es el de asistencia técnica. La asistencia técnica es una actividad más compleja todavía, ¿ya? que no solamente requiere presencia, sino también requiere orientación, guía y demás. Y el tercer punto o el tercer proceso va a ser la gestión del conocimiento. ¿Cómo es que la, la parte de la información que conocemos nos la trasladamos a los interesados, ¿no? es decir, a los miembros de la organización, de la asociación? Entre cinco va a realizar el diagnóstico de los activos de la unidad productora. Si sí, ha sido, como pensamos, eh, un proceso de identificación un poco largo, ¿no? Se ha podido identificar a la fecha incluso una cantidad algo más precisa de elementos que están acá. ¿Ya? Eh, seguimos a ver. Luego nos piden que incorporemos detalles de eh, las prácticas de mantenimiento. Es decir, vamos a describir cómo es que actualmente esa unidad productora desarrolla el mantenimiento de esa infraestructura y de todos sus equipos. Entonces, al momento de definir este diagnóstico de la unidad productora, la luego en tres ocho vamos a realizar el ejercicio de eh, imaginar que el, los resultados de los estudios hidrológicos ind indican que va a haber este, precipitación. Eh, también en esta parte de, del diagnóstico tienen que considerar ir eh, revisando, ir perfeccionando todo aquello que está todavía pendiente. De en la sección 4 van a colocar los, los nombres de todos los que están involucrados con el proyecto, sean estos involucrados directos, indirectos, etc. ¿no? Eh, ustedes tienen que considerarlos. También en este punto ya van a empezar ustedes a definir a la población objetivo. La población objetivo tiene que ser un grupo de personas que se sientan interesadas y comprometidas en trabajar con el colegio y siguiendo sus, eh, los lineamientos que el colegio le puede emitir. Y que de preferencia evitamos que tengan todavía contacto con su anterior colegio. Esto hasta que él consiga, el, logre, se lo reparar y listo. Luego viene 4.3, la matriz de involucrados. Esta matriz es una... En esta matriz nosotros vamos a poder identificar a los involucrados y estos pueden ser cooperantes, beneficiarios oponentes o perjudicados, dependiendo de cómo ellos perciban eh, las actividades del proyecto y también de cómo es que el proyecto va a afectarlos. En el caso de los proyectos productivos, es poco común que estos puedan generar un proceso grave de, de, de mejoría, etc. ¿no? En la sección 5... Van a establecer el esquema problemático, es decir, la, el problema y sus causas. ¿ya? En el AFT estas causas ya están incorporadas. Ustedes simplemente se ubican en la zona donde les corresponde, ya, y eh, ahí van a ver en la parte inferior del, de la ventana que hay un triángulo invertido, le dan clic y ahí van a ingresar a esa zona. Ahora, para el caso de la FTE, este esquema de árbol que ven ahí, ya ha sido generado por esta entidad. ¿no? Lo único que nosotros tenemos que hacer es levantarnos, verificar si, primero, si nos encaja, segundo, si han estado de lápiz, cosas así. Entonces, Eh, si nosotros hablamos de resolver un problema y, una y plantear una solución en el esquema de la inversión pública, tenemos que considerar que esa propuesta tiene eh, que tener estos aspectos. ¿ya? Además, debe de resolver todas las interrogantes, todas las causas que han podido identificar. No puede quedar ninguna causa sin una medida de que la resuelva. Si queda una, simplemente quiere decir que el problema va a persistir. Por eso es que es importante que se puedan identificar bien todas las causas y estas se puedan controlar. Una vez que han establecido ustedes el árbol de problemas, se puede establecer el árbol de objetivos. El árbol de problemas hay que recordar que es un, una estructura negativa, ¿no? Eh, donde todo es imposible, limitado, insu insuficiente, inadecuado, inapropiado, reducido, eh, etcétera, etcétera. Y en el esquema de objetivos, todo eso pasa a un sentido positivo ya no va a ser limitado, sino apropiado, ya no va a ser inadecuado, sino adecuado, ya no va a ser deficiente, sino eficiente, y así sucesivamente. Entonces, esta información la van a encontrar en la FT, en los cuadros de diálogo de las pestañas en las cuales se debe de incorporar esta información. Una vez que han descrito el esquema de objetivos, Van a proceder a detallar cuál es la propuesta de inversión, en qué, qué tipo de actividades se van a realizar. Entonces, acá van a describir ustedes las alternativas de solución, pero la alternativa de solución, ojo, es únicamente una, eh, una buena palabra, una buena intención, ¿no? Es, eh, por ejemplo, capacitar a los productores, eh, implementar módulos demostrativos. Brindar asistencia técnica, eh, capacitar a productores, etcétera. ¿No? Eh, no se ha generado ningún otro tipo de vínculo. No, no es de que nos sentimos obligados porque él sí usar el formato, etc. Nada de eso, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos nuestras alternativas de solución, vamos a proceder recién nosotros a determinarnos. A generar toda la propuesta. En la FT existen ya las acciones o las actividades que se pueden implementar mientras se van construyendo los otros también. De todas estas acciones que se pueden implementar en el plano social, no necesariamente todas van a. Entonces, ustedes tienen que verificar cuáles de todas estas acciones se van a poder ejecutar con el proyecto y en función a ellas se van a planificar todas sus actividades y tus márgenes de rentabilidad. Esta es la descripción de actividades para una cadena productiva agraria. Este es para una cadena eh, forestal no maderable, como pueden ser recojo de bellotas, recojo de hongos, comestibles y así, ¿no? A continuación, en la sección 6 van a indicar ustedes el eh, horizonte de evaluación, es decir, qué periodo de tiempo va a considerarse que es el apropiado para la evaluación. Para que esas notas pasen a nuestro registro. Entonces, acá en la sección, en el horizonte de evaluación, colocan el plazo de ejecución. Considerando tiempos apropiados, no lo van a ajustar, no van a creer o asumir erradamente que todo va a ser maravilla en el proceso de producción y no van a tener complicaciones. Luego viene eh, la definición, o la sección de la brecha del servicio. Acá lo que nos piden es describir el servicio si es que este actualmente se da. Si no se da, bueno, simplemente se pone que no se brinde el servicio, ¿no? En esta brecha de servicio, ¿ya? lo que van a hacer ustedes es determinar la demanda de ese servicio. Para eso vamos a calcular primero la población. Esta la vamos a calcular en base a una tasa de crecimiento intercensal que hemos adoptado desde el 2007. Eh, va a requerirse trabajo de todos en la comunidad y no hay ninguna actividad que esté. Entonces, para definir esta brecha, lo primero que tienen que hacer ustedes es determinar un, un valor histórico de crecimiento de la población. Con esos datos de crecimiento de la población de años anteriores, procedemos a elaborar las, eh, los intereses netos. Eh, otro aspecto importante es que la población inicial no va a pertenecer a este grupo.

Entonces, para los fines prácticos, vamos a considerar a la población objetiva como la población sin proyecto y a la población demandante efectiva como la población con proyecto. La diferencia entre la población objetiva y la población demandante efectiva es que el primer grupo, la población objetiva, considera únicamente a los individuos. El segundo grupo considera a los individuos más su círculo su entorno más cercano por lo general padre madre hijos así no y eventualmente habrán otros más pero sí tienen que eh, existir eso ¿no? y no se olviden la población objetivo es el la población del estudio de, y eh, la otra es la población de estrategia de defensa De la sección siete cuatro, vamos a estimar la oferta optimizada, es decir, si te ayuda a reparar la moto, ¿cuánto más puede trabajar? Diez más, allá, Eh, en ocasiones, la mejora de la oferta va a pasar por la incorporación de un IOR que permita incrementar la producción, la, producción, la productividad, pero no se debe de exceder de un 20% de incremento, sea en servicios, sea en bienes. Eh, igualmente, van a eh, considerar acá eh, definir la capacidad de oferta de una forma bastante eh, responsable. Eviten eh, apasionarse y terminar colocando que se va a incrementar la oferta en 50%, en 80%, cosas así. Porque... Eh, en la práctica puede no darse, sean bastante mesurados al momento de establecer estos valores. Y luego proceden a la proyección de la, so de la oferta de servicio. Y la proyección la van a hacer para 10 años. ¿Ya? La demanda también se ha proyectado para 10 años, la oferta en el mismo sentido. Y además van a trabajar, no se olviden, en la situación con proyecto, con la demanda efectiva. una vez que ya hemos establecido la demanda y su y su proyección así como la oferta y su proyección vamos a proceder a determinar la brecha de servicio la brecha va a ser la cantidad de servicios que no se va a poder brindar con el proyecto ya y una vez que hemos definido esta brecha vamos a pasar a la siguiente sección que es el análisis técnico donde nosotros ya le vamos a dar valores a la propuesta. Ya no va a ser simplemente eh, capacitar productores, sino ya va a tener una cantidad de productores capacitados. Ya no va a ser solo eh, asistencia técnica, sino una cantidad de visitas de asistencia técnica. Entonces, eso es... Eh, dimensionar la propuesta. Eh, para ello tenemos que definir el tamaño. El tamaño es definir la cantidad de servicios que van a brindar, en otras palabras, a cuántos beneficiarios vamos a atender con el proyecto. ¿No? Y para eso pueden utilizar algunos criterios, como por ejemplo el número de unidades productoras que brindan el servicio. Eh, si es una cadena priorizada, eh, los valores que han determinado en la brecha y en la oferta y la demanda, la disponibilidad de recursos de inversión, eh, la economía de escala y los periodos óptimos de diseño. El otro criterio va a ser la localización. Esta viene a ser la definición de en qué lugares se van a desarrollar cada una de las actividades. No todas tienen por qué desarrollarse en el mismo lugar. Algunas se desarrollarán en el punto A, otras en el punto B y así. Eh, ¿Qué criterios tienen que considerar acá? Primero, que se cumplan todas las normas vinculadas al, al proyecto y a la actividad. Segundo, que eh, la zona donde se va a intervenir, ¿no? O el terreno donde se va a intervenir no esté complicado con problemas de saneamiento físico legal, sobre todo si hay construcción o si hay módulo demostrativo. Luego, las vías de acceso. Tiene que ser una zona donde eh, se pueda acceder fácilmente. Después está la exposición a peligros. Tiene que ser una zona donde no se va a generar peligros naturales, sobre todo inundaciones, derrumbes y similares. Yeah. y por último la disponibilidad de servicios públicos. Acá hay algún una matriz de cómo pueden establecer ustedes eh, un esquema para definir a través de una puntuación la mejor localización de su proyecto. El otro aspecto que van a considerar es el análisis de tecnología. La tecnología básicamente viene a ser las actividades que vas a desarrollar, en este caso la capacitación, la asistencia técnica, ¿no? eh, la gestión del conocimiento, pasantías y demás. Ya acá van a tener que considerar ustedes también aspectos relacionados a si en la zona donde están ubicando el proyecto va a poderse ejecutar ese tipo de actividades o no. Una vez que han identificado eh, estas características del proyecto, van a proceder a determinar las medidas para reducir el riesgo ante desastres. Para esto, Ustedes tienen que tener una comprensión apropiada de la zona de intervención para que en base a ella puedan definir las mejores zonas donde implementar la propuesta y que ésta no se vea afectada por desastres. Luego van a presentar el resumen de la alternativa técnica. Si es una, será de esa. Si son dos o más, será de todas aquellas que correspondan van a describirlas y van a describir también su dimensionamiento, es decir, su cantidad, tamaño, localización, características y todo lo demás. Eh, por lo general, en esta parte se considera una alternativa única. Ya ustedes ya deciden si es así o no. En 8.6 lo que van a hacer es establecer las metas físicas del proyecto, es decir, la cantidad. ¿ya? Si es una, un terreno, una construcción, además de las metas físicas, estarán la medida física, es decir, área, volumen y demás. Y esto tiene que ser solamente eh, si es construcción o terreno. Si es adquisición, si es capacitación, obviamente ahí no aplica. Luego pasan a la sección 9. En 9.1 van a eh, completar el plan de implementación. Acá lo que van a hacer es colocar periodos aproximados de inicio y fin y qué, y qué órgano de la entidad va a estar a cargo de esa actividad, ¿no? Desde la elaboración del expediente técnico hasta la supervisión, ejecución, incluso la liquidación. Y además de eso, van a indicar qué periodo de tiempo va a, a tomar cada una de esas actividades. En el 2 van a indicar ustedes la modalidad de ejecución del proyecto. Acá tienen que conversar con la entidad, con los funcionarios de la entidad, para que les indiquen si va a ser un proyecto por administración directa, indirecta. Igualmente, si eh, la fuente de financiamiento van a ser recursos ordinarios, eh, recursos directamente recaudados, de donaciones y otros más la entidad les tiene que suministrar esa información. También van a indicar acá si eh, se requieren algunos arreglos, algunos cumplimientos normativos eh, para que el proyecto pueda caminar. Por ejemplo, que se, que se complete con el saneamiento físico legal del terreno, eh, que se haga un acta de sesión de uso por... 5, 10, 15 años eh, o por plazo indeterminado, no lo sé. Todo eso tienen que ir, ir viendo ustedes. De ahí pasan a la sección 10, que es la sostenibilidad del proyecto. En esta parte, lo que se hace es describir el proyecto, eh, eh, lo que requiere es para que el proyecto pueda continuar ejecutándose el año 1, 2, 3 y demás. Para eso tienen que considerar ustedes si la entidad o al algunas otras entidades tienen que hacer algunas modificaciones en su estructura, en su gestión y, de y todo ahí. De ahí pasan a la sección 11 donde ya vamos a definir los costos del proyecto. Para eso, primero nosotros tenemos que revisar las acciones que hemos definido estas acciones se han definido cuando hemos establecido la alternativa de solución ¿no? entonces ahí ya sabemos qué cosas debemos de hacer para resolver el problema y en este punto lo único que vamos a hacer es que a cada una de las partidas o actividades le vamos a dar una cantidad no por ejemplo si es módulo demostrativo cuántos módulos demostrativos? Si es adquisición de equipos, ¿cuántos equipos se van a adquirir? Si es adquisición de, de vehículos, ¿cuántos vehículos? Si es capacitación, entrenamiento, ¿cuántas capacitaciones, cuántos entrenamientos? Y a cada uno de ellos le tenemos que dar un valor, un monto de dinero, para que ya acá en este cuadro nosotros podamos ir definiendo los importes de la inversión. Igualmente eh, vamos a indicar cuáles van a ser los gastos indirectos, ¿no? eh, empezando con el costo propio del expediente técnico, eh, algunos gastos de gestión del proyecto, es decir, si se tiene que obtener una licencia, permiso, autorización cuánto va a costar la supervisión, la liquidación, la línea de base. En proyectos productivos es obligatorio una línea de base. Luego van a eh, determinar ustedes el cronograma de esos gastos, ¿no? ¿En qué periodo se va a gastar? En la sección 11.1 vamos a determinar los costos de eh, operación y mantenimiento, o los costos, perdón, de la ejecución física, es decir, cuánto nos va a costar cada una de las actividades. Luego estos costos los vamos a tener que trasladar nosotros al esquema de la intervención para poder realizar los análisis del caso. Eh, esto, estos costos se tienen que calcular por cada una de las medidas. En 11.2 vamos a calcular el costo de operación y mantenimiento, tanto en la situación con proyecto como en la situación sin proyecto. Si en el diagnóstico han indicado ustedes que no prestan servicios, entonces en este punto no tendrían que eh, eh, considerar ningún costo de operación ni de mantenimiento. Una vez que han establecido estos costos, simplemente eh, calculan cuáles son los subtotales, cuánto les va a costar la operación y mantenimiento el año 1, el año 2 y así sucesivamente. En 11.2 van a calcular los costos de reinversión. El costo de reinversión es el nuevo proceso de inversión del Estado en la fase de funcionamiento, pero se orienta a activos eh, estratégicos muy específicos. Ya, eh, ahí tienen ustedes que eh, verificar, eh, por ejemplo, uno de los activos estratégicos en este tipo de proyectos son las, eh, los, los vehículos, ¿no? las motocicletas, que tienen una pérdida de valor eh, del 20% por año, es decir, al año quinto ya no tienen valor, tienen que adquirirse nuevamente. Si es que la, la entidad les indica que pueden elaborar eh, en ese contexto, considerando ese rubro, lo hacen. ¿ya? Si no, eh, ya... Eh, de ahí pasan a los costos del proyecto. Eh, acá vamos a estimar en primera instancia los incrementales de la operación y mantenimiento. Eh, para ello, tenemos que comparar los costos de operación de la situación con proyecto con los costos de operación de la situación sin proyecto. Se hace la resta respectiva, es decir, a la situación con proyecto se le resta la situación sin proyecto. Y el valor que se obtiene es el incremental. A ese valor incremental es al que le vamos a calcular los costos sociales más adelante. A la par, en 11.3 tenemos que estimar nosotros, tenemos que definir nuestro esquema de inversión, nuestro cronograma de inversión. Y acá tenemos que distribuir eh, la ejecución física a lo largo del periodo de ejecución. Si es un año, será a lo largo de los 12 meses. Si es dos años, 24 meses y así. Realizado esto, vamos a proceder a definir el avance de las metas físicas. ¿Cuánto por ciento o cuánta, cuánto de cada meta se va a avanzar en cada uno de los periodos? De ahí pasamos a la sección 12, donde en 12.1 vamos a calcular los beneficios sociales. Para esto, nosotros tenemos que determinar el valor bruto de la producción. Primero tenemos que establecer cuál es el bien que vamos a vender de esa producción, si son frutos, raíces, eh, semillas, lo que fuese. Tenemos que establecer cuál va a ser el valor de compra y con eso establecemos el valor neto de la producción. Al valor neto de la producción, ¿No? ya le podemos ir extrayendo los costos para establecer los beneficios pero como ya en este punto hablamos de los beneficios sociales costos sociales tenemos que eh, corregir esos costos con los con, las, eh, con los factores de descuento social o tasas de descuento social también como se llama o factores de corrección como le llaman en algunos otros países estos son unos índices ¿Ya? que ha determinado invierte P y que están en el anexo 11 de la misma. De ahí toman ustedes esos índices y van multiplicando por esos índices los diferentes costos que han obtenido. Entonces, en 12.3 van a obtener un, un gráfico del flujo de beneficios y costos a precios sociales. Ahí va a aparecer en el primer grupo de datos los ingresos, los beneficios, beneficios directos, indirectos y demás. En el segundo grupo van a estar todos los costos, los costos de inversión, los costos de operación, de mantenimiento, los costos de producción. Pero acá ya tienen que aparecer estos ajustados con las tasas de descuento. ¿Ok? Entonces, una vez que... Haya generado este resultado, ya vamos a tener el flujo de beneficios netos a precios sociales. Con ese flujo de beneficios netos, nosotros vamos a poder elaborar nuestro flujo neto. Como ya anteriormente hemos determinado nuestros costos sociales, ¿no? A los costos sociales le restamos los beneficios sociales y vamos a obtener el flujo neto. Y a ese flujo neto, la fila en rojo que está ahí en la PPT, le vamos a extraer el BAN y el TIR, ¿no? que son los indicadores de rentabilidad de este tipo de proyectos. Y ahí básicamente se ha concluido con la parte eh, de evaluación del proyecto. Lo siguiente ya va a ser establecer el análisis de sensibilidad, ¿no? Se hace un esquema bidireccional. La variación de los beneficios y la variación de los costos, y se va estableciendo los, la variación de estos indicadores. Acá, eh, a modo de recuerdo, está eh, la fórmula de cálculo del valor actual neto de la tasa interna de retorno, eh, del ratio costo-eficiencia, que también se puede utilizar en proyectos de inversión pública, en este, en este tipo no el valor actual de los costos sociales, que tampoco se, se emplea en este tipo de proyectos. Y el costo anual equivalente, que es una mecánica de cálculo de la rentabilidad distinta a las, eh, la del costo-beneficio. Eh, también en la sección 12 nos van a pedir que elaboremos nuestra evaluación privada, es decir, hagamos el mismo ejercicio de cálculo de los indicadores de rentabilidad, pero con precios sociales, eh, con precios privados o precios de mercado. En la sección 13 ustedes van a incorporar el marco lógico del proyecto. No se olviden que el objetivo del proyecto es el fin, el propósito de este marco. Eh, los componentes del marco son las partidas principales o los componentes del proyecto y eh, las acciones van a ser las actividades del proyecto. El fin va a ser el, el efecto del proyecto. Bueno, los transcriben y ya tienen su marco lógico. En conclusiones y recomendaciones en la sección 14, van a... Considerar ustedes la primera conclusión, siempre tienen que indicar el monto de inversión, ¿no? ¿Cuál es la primera conclusión? Que el proyecto denominado tal, 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 ¿no? Que va a eh, generar tantas capacitaciones, tantas asistencias técnicas, tantos módulos productivos, va a tener un costo de tantos soles. Listo, esa es la primera conclusión. La segunda conclusión tiene que ser los beneficios que el proyecto va a tratar en la cadena productiva de esto y de aquello, ¿no? Y que eh, han estimado que los beneficios del proyecto van a ser de tanto en el año uno, tanto en el año dos, tanto en el año tres, y de ahí si desean se saltan hasta el año diez. ¿Ya? En la tercera conclusión, ahí recién van a mencionar el BAN y el TIR. Okay. Y en recomendaciones ustedes van a indicar que eh, se recomienda que se continúe con la gestión del proyecto conforme a la programación o a la planificación que está considerada en el estudio de preinversión. Con eso ustedes van a decirles que si todo se hace conforme ustedes han planificado, se va a obtener el resultado. Pero basta que algo no se haga así, que se retrase, etcétera, no se va a obtener el resultado. En los anexos tienen que incorporar siempre los registros de los beneficiarios, los costos detallados de cada componente de cada actividad, el checklist del protocolo de evaluación para que indiquen qué documentos está acompañando su propuesta, la descripción, términos de referencia, el personal técnico y especialistas, y el, el esquema de cálculo del valor actual, del valor neto de la producción, ¿no? Es decir, el esquema con el que han calculado eh, el ingreso, ¿no? ¿Cuánto se va a producir? ¿En qué fechas? Eh, ¿Cuánto por ciento de mermas? ¿Cuánto se va a vender? ¿Y cuánto van a pagar? Listo. Sería todo en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Right. Santos, buenas noches, sí. Bien, si no hay consultas, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaríamos reencontrando en el la próxima. Sí, voy a compartir la el material, no se preocupe, le voy a pasar la PPT a conseguir para que les facilite a todos ustedes. Pierdan cuidado en eso. Bien. Bien, muchas gracias, muy buenas noches con todos. Cualquier consulta al número de WhatsApp, por favor, ¿ya? Bien. Ahora sí, muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos.